I see you. You, who step into the arena to raise the bar. Answering the call of your craft. Always grinding, growing, changing. This is your arena. Unleash your mana, your spirit, your purpose. Step in, the project is calling. Buenos días a toda mi gente de YouTube, ya saben que les habla su amigo de siempre Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal y como siempre dando las gracias a todas esas personas que se han suscrito, que nos siguen apoyando, ¿verdad?, en esto de hacer los videos. Bien contento porque he visto y sigo viendo un gran apoyo de todos ustedes con esto de los videos cortos, así que no me lo esperaba honestamente, tanto apoyo, tanto views, así que eso, ¿verdad?, me llena de motivación de que podamos seguir con nuestro canal y de seguir haciendo videos para ustedes como siempre, ¿verdad?, todos estos años como siempre, con mucho gusto, ¿ok?, mi gente. Así que nada, vamos a Jax, mi gente, con el nuevo producto. Bueno, nuevo producto para mí, pero ya, ¿verdad?, lo que es en tienda, pues ya pasó esta edición. Como la había compartido anteriormente en los videos, que iba a compartir con ustedes todos estos productos que adquirí a un gran precio, mi gente. Como si se dieron cuenta, ¿verdad?, en el video anterior con el del veterano, que fue un gran precio, y este fue otro producto que no se quedó atrás. Así que nada, mi gente, vamos a compartirlo con ustedes. Vamos a cambiar el ángulo esta vez. Y aquí vamos, mi gente, nada más y nada menos que... ¡Boom, mi gente! ¿Pueden ver? ¿Verdad? La edición que fue bastante bonita, ¿verdad? Los colores bien llamativos, todo bien diferente. Así que, ¿verdad? Bien bonita. ¿Cómo dice, la? Dejar tu legacy, ¿verdad? Tu legado, ¿verdad? Y Iron Paradise, ¿verdad? El paraíso de los hierros. Y, ya ustedes saben, Oana, que significa familia, ¿okay? Bien chévere, mi gente. Y atrás, pues obviamente dice grind, ¿verdad? Como que pues el agarre, ¿verdad? Y tiene una estrella en cada lado. Y obviamente las banderas, ¿okay? Así que bien chévere, bien bonito. Bien diferente. Este fue otro también que, ¿verdad? Bueno, qué producto no estoy a, ¿verdad?, a punto de ordenar, pero siempre me aguanto. Han habido muchos, honestamente, que los dejo pasar. Con dolor en el alma los dejo pasar porque pues son muy costosos, o ya está tirando otra edición, o ya está pasando algo con un nuevo producto, sacar un nuevo par de tenis de colores, y son cosas que, verdad, pues se le hace a uno difícil escoger muchas veces. Ahora, verdad, pues tenemos esa gran facilidad, oportunidad, ya que ha sacado tantos productos corridos, pues como que los productos anteriores como que se aguantan un poco en las tiendas o online. Y así pues tenemos esa oportunidad de adquirirlos hasta menos precio del precio original cuando salió por primera vez. Si ya ustedes saben. Y, ¿verdad?, tener sus banderitas. Y dice, ¿verdad?, hardest work in the room. ¿Verdad?, los que trabajamos duros en el gimnasio. Y ambas tiene, ¿verdad?, tiene dos banderitas adicionales que dicen, ¿verdad?, Blood, Sweat, Respect y Iron Paradise. ¿Okay? Así que bien bonito, mi gente. Bien bonito. El producto bien chévere. Y en la parte del frente, déjenme ponerle el zipper rapidito, porque como es pesado, este es mucho más pesado que el que compartí con ustedes de veterano. De veterano un poco más caliente, es más algodón, pero este es bien pesado, mi gente. Este también es otro que es bastante pesado. Miren, ahí está el frente, ¿verdad?, que fue lo que les compartí anteriormente. Dejar tu legado, ¿verdad?, el paraíso de los hierros y familia. Bien chévere, mi gente. Bien bonito. En ambas mangas pues no hay nada, ¿verdad? Sabemos que todo el diseño está basado en la parte de atrás, que es lo más grande. Y al frente pues en ese lado, ¿verdad?, izquierdo. Pero en ambas mangas no hay nada. En la parte inferior izquierda pues siempre tiene su Under Armour, que es cosido, que nunca falla. Y recuerden, obviamente, este al ser cosido tiene los bolsillos, ¿verdad?, en ambas partes.
No es como el veterano que no tiene bolsillo, pero obviamente tiene la opción que cruza. Lo que me gusta es que cuando cruza de un lado a otro, pues tiene las llaves o tienes algo, ¿verdad? Pues es más difícil de que se te caigan estos, porque estos tienden a ser los bolsillos un poco más reducidos, un poco más pequeños, ¿okay? Pero está bien bonito, mi gente. Bien bonito, ¿verdad? El área de los gavetes, cordones. Este final, ¿verdad? Es como si fuera goma. Bastante durito, pero es goma. Esto es lo más que a mí me gusta cuando los ponen así en los hoodies, ¿verdad? O en los suéteres, no como el de veterano que solamente es el cordón, el gavete solo. Así que entiendo yo que esto sería como una ayudita extra de que no se deshile, no se rompa, etc. ¿Okay? Y la parte del hoodie, pueden ver. Bien chévere, mi gente. Bien chévere, bien grueso. Bien grueso y pesado. Honestamente pesa bastante. ¿Okay? Y este pues no tuve mucha opción con las tallas, ¿verdad? Este lo tuve que adquirir size medium, talla mediana. Y es hecho en Malasia. Y obviamente tiene su logo de Under Armour. ¿Lo pueden ver? Ya en este pues fue en los hables también, pero no tuve esa gran oportunidad de adquirir los size small porque pues esa vez que fui, ¿cómo se dice? Era lo que había, era, casi todo era talla grande, talla gigante. No como esta última vez que fui que pusieron todo más pequeño, más variado en las tallas, ¿okay? Y aquí va el precio, mi gente. Fue lo más que me gustó. ¿Verdad? Dice que es size medium, ¿verdad? Y tiene ambos logos de Under Armour, The Rock, la firma de Dwayne Johnson. Y el precio, mi gente. Yo sé que él salió un poquito menos de lo que está aquí. Pero no sé si fue unos $20, algo así. Y ese día los tenían en $29.97, mi gente. Que tenía un pequeño descuento, no tanto como el de ahora. Que sí tiene un descuento increíble. ¿Sí? Exactamente, $29.97. $30 más un descuento. Creo que me salió fue en eso. No sé si fueron 20, $22. Algo así fue lo que me salió. Este suéter ya quedó hoodie. Que este, como es más fácil de poner, ¿verdad? Voy a poner aquí ahora mismo. Pero mi gente, fue un éxito poder haber encontrado estos productos para ese tiempo. Obviamente. Y más en este precio. ¿Okay? Así que aquí voy a explicarle a lo que me refiero. ¿Okay? Todo, ¿verdad? Lo que es el cuerpo, como ellos le llaman el cuerpo. ¿Verdad? Todo bien. Chévere. ¿Ya? El hoodie. El gorro bastante amplio. Que ahí sí no van a tener ningún problema con sus audífonos cuando vayan a entrenar. ¿Pueden ver? Bien chévere. Pero el detalle de lo que voy es esto. Esto es lo que a mí no, ¿ves? No me gusta mucho. Y mira la diferencia. Que es small, talla pequeña, a lo que es mediano, ¿okay? A esto me he basado. Si se recuerdan el video anterior de la que es el veterano, que compartí con ustedes, pues se veía la diferencia de la que el veterano me llegaba por lo menos por aquí. Pero este, miren, mi gente. Estirando completo, ¿ok? Mis extremidades yo sé que son cortas, pero ¿verdad? Tampoco no puedo hacer mucho, no puedo dar mucha queja, ¿verdad? No me puedo molestar del todo porque pues al precio que lo conseguí, más a la calidad del producto, pues valió la pena, ¿okay? Esto es lo que pasa cuando yo siempre adquiero, la mayoría de ellos son medium, ¿verdad? Talla mediana de mis productos porque a la misma vez pues, me gusta que quede un poco suelto, ¿okay? Pero sí somos, mi gente, muchas veces somos como que, ¿verdad? Inconformes con esto de los productos. Pues ustedes ven, el cosido todo perfecto. Es cuestión, el detalle en mi caso es lo de la manga, el largo de la manga, es todo, ¿okay? Así que como decían aquí en Estados Unidos, no es un big deal, ¿verdad? No es algo grande, no es algo wow, no es un problema yache grave. Así que nada, mi gente, eso son pequeños detalles que yo pues siempre veo, ¿verdad? Bajo a mi comodidad versus a lo que voy a, ¿verdad? A invertir en el producto.
Ok, mi gente, así que nada, este era otro producto que quería compartir con ustedes, como siempre, con mucho gusto. Ya ustedes saben, pulgar arriba, dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Aquí estamos siempre, siempre a la mejor disposición para todos ustedes. Y al igual que en el Instagram, ok, dudas, preguntas, siempre estaremos mejor, a de mejor disposición para ustedes. Y siempre, siempre busco la manera de sacar el tiempo para ustedes, ok, mi gente. Así que, y ya saben, lo más importante. Suscríbete al canal y le das a la campanita para que así te llegue, ¿verdad?, la notificación de cada vez que baje un video nuevo. Ok, mi gente. Así que nada, se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Chequeamos.